Ahora vamos. Aquí tenemos al dirigente de los Rojos, Albert Pujol. Lo que hemos estado haciendo y predicándole a ellos durante el transcurso de las últimas 4 semanas, y si ustedes ven aquí antes del juego, la práctica con los rolling y cómo se preparan durante el BP, se ponen ready para el juego, y eso es lo que nosotros, eso es lo que le pedimos a ellos. Al final ellos van a cruzar esa línea y hacer su trabajo. Lara. Pujol, felicidades por la victoria, 2-0. Poniendo en contexto que esta liga es de picheo, ¿cómo valoras el bullpen en estos dos primeros partidos, tomando en cuenta que ganaron por la mínima un partido reñido? Excelente, de verdad, no puedo pedir más. La verdad que los muchachos han ejecutado su trabajo, lo que han hecho, eso es lo que han hecho. Y teniendo un cache veterano como Martín Maldonado atrás del plato también, eso hace mucho la diferencia. José Alberto. La decisión felicidades por la victoria. La decisión de sacar a Philly Valdés luego de tener una excelente salida en ese 5 episodios. Ese era el plan con él. Y también sabemos que las estrellas estaban lanzando también un juego sin hit. ¿Cómo mantener la mentalidad? Vamos a romper eso, muchachos. Bueno, como acabo de decir, yo creo que al final nosotros tenemos nuestra reunión, el plan que queremos usar durante el juego. Y ese era el plan de hoy, usar Philly, si puede ir 4 o 5 innings. Nosotros pedimos 4, él fue 5 porque de verdad el picheo tenía solamente 39 picheos. Y lo mandamos para que tire el 5º inning, hizo un tremendo trabajo, hizo los picheos que tenía que hacer. Y Rivera, ese era el plan, traer a Rivera que nos tire 2 innings, 3 innings, entonces ejecutar con Lao y Lorenzo al final. Así que de verdad que ese era el trabajo, funcionó. Y ya para la próxima semana, entonces los muchachos van a caer en la misma rotación, porque eso nos forzó a nosotros usar los pitchers así hoy por el juego de suspendido de ayer. ¿Quién más? ¿Pensaste en el juego sin hit, debutando en esta liga, teniendo los dos movimientos? Mira, tú sabes que no, la verdad que no he estado en muchos de esos juegos. Yo creo que al final, hasta que tú no haces los 27 outs, no puedes celebrar. Así que de verdad que súper contento. De los muchachos, del trabajo, de cómo picharon, de cómo jugaron la defensa. Yo creo que al final, ustedes han visto, este es un equipo que es fácil de en el 8º inning que no anoten 2 carreras, y es fácil de poder tirar la toalla, y esos muchachos se bajaron al final y ejecutaron y obtuvimos la victoria. Cerramos con Polanquito. Pujol, un inicio de temporada 2-0, ¿te imaginaste? O sea, antes de iniciar esta temporada, que iba a ser tan fácil obtener la primera 2 victorias. No, no es fácil, nada es fácil en el béisbol. Yo creo que al final este es un juego, tú sabes, que te da y te quita. Tú te tienes que mantener al mismo tiempo humilde. Yo creo que lo hacen fácil los muchachos, se preparan con su trabajo, pero al final este juego no es fácil. Este es un juego que tú tienes que prepararte con tu defensa, con tu picheo, con tu plan, y tratar de ejecutarlo al final. Y si tú haces eso, puede tener un buen chance al final de ganar. Y eso es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora mismo y vamos a seguir haciendo el resto de la temporada. Muchas gracias, coach. Al dirigente Albert Pujol y a ustedes, miembros de la prensa. Gracias. Señores, segunda victoria consecutiva de los Leones del Escogido. En esta ocasión le tocó al mago, Eric González. Ahí están, mírenlo ahí, están. Vienen ahí el mago. 3-2 derrotaron a las Estrellas Oriental, igual que el primer partido también. Miren Albert Pujol ahí, señor. Segunda victoria consecutiva del Escogido. Ahí están. Segunda victoria consecutiva. El mago, Eric González. Miren Albert Pujol ahí, mi gente. De 2-0, 2 ganados, 0 perdidos acá en Lidón. Está bendito ahora mismo. Bendito está Albert. El mago. Ahí está, miren el Escogido.
Aquí está, señores, el Escogido disfrutando este momento. 2 ganados, 0 perdidos, el inicio de la temporada. Vamos a ver si entrevistamos a Jan Segura. Vamos a ver si entrevistamos a Jan. Vamos a ver. No, Jan va a entrar al túnel ya. Aquí están. El Escogido viviendo un momento agradable en el día, en esta temporada. 2-0. Bendito están. Bendito. Bendito. Pujol. Sí, pero primero a González, primero a González, al mago, primero al mago. Vamos a ver. Miren los cogiditas como están, señores, viviendo el momento de su historia, su vida ahora mismo. Mira ya el mago. Momento y está. Vamos a ver a Ramón Laureano. Ramón Laureano. Me encanta de aquí y todo el respeto al Licey. Y nada, estamos aquí al Escogido tratando de ganar. Una segunda victoria de manera similar a la primera. Y háblame de ese turno, ¿cómo describe tu mentalidad de ir al home play? Sencillo, tratando de verla, timear la red y darle adelante, ¿verdad? Así de sencillo y puso muy encima. ¿Pensaste que era home run? En Grande Liga sí, pero aquí no. Bueno, Ramón, ¿a qué batazo le conectaste este triple de hoy? ¿En qué? ¿A qué lanzamiento le conectaste el triple? Una recta. Precisamente, ¿esto cómo está dentro del clubhouse? Porque ganar de manera dramática esos dos primeros partidos, eso manda un mensaje. Sin duda te pone una vibra. La vibra siempre ha sido buena, claro, tengo 4 días aquí, siempre ha sido buena y esto te aumenta la vibra, aumenta la positividad, el optimismo aquí, y eso es lo que uno quiere comenzando la temporada. ¿Cómo manejas la presión de ser los favoritos a ganar el campeonato y al mismo tiempo estar invicto? En verdad, no, aquí no se siente presión, en verdad, con sinceridad aquí, pero yo siento que falta mucha pelota y aquí es lo que se piensa en el proceso todo el tiempo. Gracias, Ramón. Bueno, señores, 2-0. Ahora tenemos al mago. El mago Eric González. A ver si nos da una oportunidad el mago cuando termine ahora. Lo van a traer ahora al manager Albert Pujol. El Licey bendito ahora mismo. El Oleón del Escogido bendito que están ahora mismo. Vamos a ver. Para acá va a venir el manager también, Albert Pujol. Mira, me están preparando ahí. Para nosotros, la prensa. Vamos a estar esperando también al dirigente, Albert Pujol, que venga acá. En este momento. Miren la fanaticada roja como está ahí, mis amigos. Viviendo una temporada excepcional. En un momento estará con nosotros Albert Pujol. Vamos a ver. Temporada mágica, temporada histórica de los Leones del Escogido, 2-0, 2 ganados, 0 perdidos. Albert Pujol como manager.
A ver si el mago nos da unos minutos ahora porque lo estuvieron abordando. Por ahí viene Pujol ya, están haciendo un meeting. Miren cómo está parte del staff de los Leones del Escogido acá. Tenemos parte del staff de los Leones. Señores, los Escogidistas cuando ganan no se quieren ir. No se quieren ir los Escogidistas cuando ganan. Pujol. Vamos a ver si Eric González nos da un minuto cuando le tiren su foto ahora de ganador. Vamos a ver. El mago Eric González. Ahí tenemos a Eric, el héroe. Eric, un minutico para Polanquito de los Deportes. Mi hermano. Miren cómo está la fanaticada. Mira cómo está la fanaticada de Eric González ahí. La fanaticada de Eric. Fanaticada. Estamos con Eric González, el Maco. ¿Cómo te sientes? Un excelente partido el día de hoy. Gracias. Realidad bien, imagínate, llevamos la victoria, que eso es lo que yo vengo a aportar y a llevar la victoria al Cruzado. Vemos un Escogido diferente, una armonía excelente, un equipo competitivo, Jamaica Navarro, Junior Lake, entre otros. Mi hermano, tenemos un estadio, tenemos a ver tu gol ahí, o sea, hay que darlo todo en realidad, ¿me entiendes? Porque fue un tipo dedicado, un tipo que tuvo una carrera limpiecita y eso nos motiva a nosotros a darlo todo. Eric, te voy a hacer unas cuantas preguntas rapidito y me vas respondiendo. ¿Tu jugador favorito de por vida? A ver, Pujol. ¿Playa o Río? Bueno, en Puerto Plata hay muchas. ¿Dembow o bachata? Bachata. ¿Anthony Santos o Luis Segura? Anthony Santos. ¿La capital o Santiago? Puerto Plata. Si un niño fuera a ver este video, ¿qué tú le dirías? Que haga lo que le guste y no se lleve de más nadie, además que lo que le guste ya. ¿Hubo un mensaje para la fanaticada escogidita? Sigan apoyando, lo amo y lo quiero mucho. Gracias, hermano. Rodando detrás de cámara.